Apreciados estudiantes, cordial saludo. En esta segunda unidad vamos a analizar el impacto de las decisiones financieras en la gestión de personal. Por ello estamos abordando acá, por ejemplo, la unidad 2, temas relacionados con el presupuesto y el área de talento humano. Como hemos podido evidenciar a lo largo del material publicado en el portal, el presupuesto es el primer insumo hacia el control financiero, de allí su necesidad. La actividad de esta segunda unidad en que se compone de dos momentos, como la lectura previa de la unidad, como ya lo hemos venido haciendo a partir de los videos y material de apoyo. Dos, el material de lectura complementario que está relacionado con los indicadores en general, porque estamos de acuerdo que lo que no se gestiona, no se gerencia, no se controla, es imposible dar resultados. De allí la importancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende con este segundo entregable? Ustedes van a analizar el efecto del presupuesto en las áreas. ¿Cuál es la importancia del presupuesto en el área de talento humano? Para ello, ¿qué van a hacer después de apoyarse en las lecturas realizadas? Van a consultar en sus organizaciones o en las organizaciones, los que no estén laborando en la organización cercana, cuál es la manera de gestionar el presupuesto en la organización. Es decir, si existe, si no existe, cómo se hace, cuánto se hace, cuál es el proceso y puntual en el área de talento humano. Es probable que se encuentren que algunas organizaciones en el área de talento humano no tienen realizado un presupuesto de manera estructurada, porque sí, todas las áreas trabajan con presupuestos definidos. Eso es lo que pretendemos evaluar. A partir de esa experiencia, van a compartir en el foro de la segunda unidad ese elemento encontrado en la organización. Es importante tener en cuenta que el presupuesto alimenta, como ya dije anteriormente, todos los elementos financieros, cuáles son las debilidades que se pueden presentar en la administración, porque como lo decíamos, no solo planeo, sino que aplico todo el ciclo de calidad, el ciclo de bien, qué es, cómo me fue en la planeación, cómo me va en la ejecución, dónde tengo que implementar los controles o planes de acción para verificarlos y poder continuar con ellos. De nada serviría tener un presupuesto bien realizado si no hay una forma correcta de ejecutar. Los que estén en el sector público, por ejemplo, o tengan algún contacto con ellos, han encontrado que es mucho más exigente porque existe toda una normatividad. De hecho, en este momento, pues acuérdense que la semana anterior se acaba de aprobar el presupuesto del país, donde viene esa negociación por aquellos rubros que, por ejemplo, la educación, se pide que se incremente y que tiene que ser coherente con el nivel de ingresos de la compañía. Lo mismo puede ocurrir en la vida real. Las empresas tienen necesidad, lo tienen claro, de desarrollar su personal. Sin embargo, sus presupuestos pueden estar un poco alejados de esa realidad de desarrollo. Entonces, ¿en qué se concentran? En actividades de mantenimiento que a su vez dan cuenta del bienestar de las personas, pero no propiamente pueden hacer grandes inversiones en desarrollo personal, que es lo que nos propone el documento de medir el impacto de la gestión humana o el impacto de la gestión del área de talento humano en el resultado del negocio. Como les decía hace un minuto, puede que las organizaciones no tengan formalizado el proceso, mas no es una herramienta que no utilicen. Si usted le pregunta al comerciante de la tienda de su barrio, probablemente si no tenga absolutamente claro cuánto es el nivel de ventas que tiene en un periodo, cuál es el nivel de gastos y cuáles son esos otros requisitos en mantenimiento si se quisiera hacer. Y encontramos también algunas organizaciones donde, aún teniendo una estructura bastante amplia, no hacen un uso adecuado de este mismo presupuesto. Por lo tanto, las prioridades financieras van a quedar al final del día desfasadas, haciendo que esas mediciones no sean correctas y que no vamos a cumplir esa expectativa de crecimiento y permanencia que tiene la organización, como vamos a ver en las semanas siguientes.
El presupuesto lo entendemos como una herramienta que nos ayuda a ser más exitosos en el mediano y largo plazo. Ya hemos dicho cuáles son esos elementos. Y todo el día en la vida cotidiana nosotros estamos haciendo un seguimiento a un presupuesto de una administración o de gerencia de sí mismo, desde el momento en que inicia el día o incluso en el momento anterior, la noche anterior, cuando planeamos qué vamos a hacer al día siguiente. Así las cosas, compañeros, lo que quería tocar el día de hoy con ustedes es la importancia y la relación íntima que existe entre el presupuesto y el área financiera, porque es imposible que no exista, que existe el uno y que no existe el otro. Al contrario, el resultado financiero es consecuencia de lo presupuestado, como ya dije anteriormente, porque orienta siempre que el futuro de la organización. Por eso hablábamos al principio de que se pega a la meta de la organización, dónde, hacia dónde va la organización para poder tener esos elementos que se requieren de control del día a día, es decir, el presupuesto que es el plan de acción, como hemos dicho. En conclusión, ustedes van a realizar entonces, a partir de estas lecturas y los elementos del módulo, una indagación en las organizaciones donde labora o en una organización cercana, de cómo se maneja el presupuesto, qué métodos utilizan si se llegaran a identificar, en qué momento se hace, cómo se compone, y van a enviar sus reportes al foro número 2. Hasta pronto. Feliz tiempo.